radio. Anoten la hora de salida, son las 9:10. ¿Y en qué comuna estamos? La Cerrita. Muy bien. Y ahora pasando la esquina vamos a llegar a otra comuna. ¿Qué comuna? Maipú. Maipú, anótenla también. ¿Se dan cuenta cómo atravesamos de un lugar a otro y estamos en comunas distintas? ¿Ya? Vamos a registrar todas las comunas que por las que vamos a pasar. ¿Y usted ha ido a la oficina municipal de Maipú? Sí. ¡Esos son los nuevos! ¡Hay como un millón aquí! Ya vamos a cambiar de comuna, todavía estamos ahora estamos en Cerrillo, ¿eh? Por si no saben. Ahí al fondo se ve el Museo Aeronáutico, aquí está el Grupo 10 y aquí van a construir edificios, casas, así que aprovechen. Esta salida pedagógica está pensada para un quinto año básico. Llevamos 45 niños más dos mamás que nos van a ayudar en el orden. Vamos al Cerro Pucará y vamos a ver, a conocer todo lo que se trata de los incas. Y vamos a pasear, nos van a mostrar, como se dicen, estatuas de ellos. Conozco más cosas y aprendo más. Y ojalá que lo que conozca me impresione. Gracias. Vamos, chiquillos. Oye, respetamos la naturaleza, no nos llevamos nada. Sí, tío. Ni una piedra, nada. Hay que respetar la naturaleza. No, 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 no. Tienen que leer y anotar. Ya. Así que anoten. Que anoten. Ahí creo que está la pregunta. Ahí está la pregunta número 3. Anótenla. Ellos pasen hacia adelante, no van a ver. Vayan, acérquense al letrero. Yo voy a apagar por mientras. Dice. Así. Ay, qué tío. Se me fue por un. A ver, ¿todos tienen la respuesta? ¡Sí! ¿Ustedes saben quiénes habitaron y construyeron este Pucará? Los incas. O sea, los incas con la ayuda de los diaguitas. Bien. Pucará es una palabra de origen quechua que significa ¿qué? Fortaleza. ¿Ustedes ya saben lo que significa la palabra mapuche chena? Sí, gente del bajo. Gente del bajo. ¿Ven que han estado observando bien? ¿Saben de quiénes tenían que defenderse los incas? De unos indígenas muy belicosos, amigos de los mapuches, los promaucaes. ¿Habían escuchado ese nombre alguna vez? No. ¿Ya? Y este lugar tuvieron que fortificarlo porque aquí atacaban los promaucaes. ¿Ya? Las mamás, una va al final, otra al medio y yo voy adelante. A la fila, a la fila. ¿Quién la está allá? No, usted acá, por favor. ¿Quién la está allá? Aquí. Y ahí va a reiterar. Ya. Listo. Los paseos nosotros los llamamos salida pedagógica, porque tiene ese sentido. No el sentido del paseo, aunque lo tienen que pasar muy bien. Yo tuve la suerte de tener profesores que me sacaban y recuerdo esa salida con mucho cariño. Y eso es una de las cosas que me llevó a sacar mis alumnos. Mi memoria está hecha en esto, en salidas pedagógicas, en visita a museos, una educación distinta en que el alumno puede vivenciar un poco de lo que existió antes en el caso de la historia. Que ellos se motiven. Uno no los puede motivar, la motivación es personal. Hemos descubierto eso, entonces ellos se van motivando por hacer las cosas. Es como una escalera. Yo les muestro diarios antiguos, revistas antiguas,
y los alumnos después llegan con elementos que ellos han empezado a juntar de noticias de hoy. Porque ellos ya aprendieron que eso que tienen hoy, en el futuro van a ser un tesoro, porque van a ser cosas del pasado. Los incas construían sus fortificaciones con piedra. Tenían que sacarlo de rocas como esta y había que cortarlas, ¿ya? ¿Y cómo la cortaban? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo la cortaban si no tenían la tecnología de hoy? Con la piedra. ¿Con piedra? ¿Cómo con piedra? Explícame. Pegándola así. A ver, ustedes, ¿cómo tienen su cuerpo cuando hace frío? Congelado. Se contraen, ¿cierto? Se contraen. Así, ¿y cuando hace calor? Liviano. Se expanden, ¿cierto? Lo mismo pasa con la roca. Entonces ellos sabían eso y aprovechaban cuando estaba frío, que la piedra se había contraído en la noche, y golpeaban piedras contra las grietas. Yo sabía. Entonces, cuando venía el calor en el día, las piedras se expanden y se trizaban, ¿cierto? Pero además, para que fuera más rápido el proceso, usaban la gravedad. Lo iban haciendo desde arriba hacia abajo. Miren cómo cortaron esas piedras. ¿Se dan cuenta? Le iban introduciendo, las cortaban y esperaban que se quebrara. Y los trozos caían. Cuando uno hace cualquier acción, puede suceder algo positivo o algo negativo. Pero siempre hay aprendizaje en ello. Con los alumnos pasa lo mismo. Algunos alumnos entienden inmediatamente, se motivan ellos, y otros no lo hacen. Son demasiados alumnos por sala. Yo sé que algunos van a aprovechar muy bien lo que se les está dando. Algunos van a entender cosas distintas a lo que sucedió, porque no puedo estar al lado de cada uno como me gustaría. Son demasiados. Usted ve que 45 en este lugar ya eran muchos. Si yo pudiera tener menos alumnos, lo haríamos mejor, lo haríamos más rápido. Venga, venga, suban. Perfecto, la niña le ganó a todos. Miren, las niñas son más veloces. Tienen que hacer igual como lo hacían los indígenas que atacaban. Vamos, vamos, rápido. Eso. Apúrense, si no le van a llegar los piedrazos. Comenzamos la visita a la fortaleza. Ya llegamos al cerrito. Este cerrito se llama Cerrito Cucará. La gente lo llamaba así porque sabía que había un pucará. Y ellos lo deformaron lingüísticamente. Y en vez de decir pucará, le decían cerrito Cucará. Estamos en la entrada de la fortaleza. Estamos en el primer muro defensivo. Esta es la puerta de entrada. Para poder entrar el enemigo, tenían que subir como ustedes subieron. Hay una flecha que llega hasta abajo, ¿la ven? Sí. Ahí está la entrada. Y ahí estamos nosotros. Los incas construyeron iguales sus defensas en Perú y en Chile. Ellos construían según un patrón incaico, así se llama, patrón incaico. Pero alguien me tiene que ayudar con la mano por acá, porque no quiero caer. Ah, mira, yo ahí hay una muestra de lo que era el muro defensivo. Debió haber sido más alto. ¿Se fijan que las piedras están unidas con qué? Con barro. Aquí. ¿Una miga rima? No, hay hormigones. No, ¿qué es? ¿Quién me puede decir por qué los incas construyeron un segundo muro defensivo? Así que pasaban por el primero, lo agarraban acá y ahí lo mataban. Exactamente, aquí lo podían detener. Miren, son 40 metros y tiene una dirección pero perfecta. Es decir, si ustedes la miran en el plano, es una línea recta. Oye, sí, sabían hacer las cosas muy bien. ¿Dónde estaba? ¿Qué? Muéstrenle a los compañeros. Ahí está. ¿Sabe que existe ese pueblo? Eso es lo primero, porque a veces ni siquiera nosotros alcanzamos a retener eso. Saben que existieron y que tenían características especiales. Ellos van a trabajar con líneas de tiempo en la sala de clase. Van a acordarse lo que pasaron ahora y van a valorar lo que eran las culturas prehispánicas comparadas con las culturas europeas o asiáticas. Ese es el sentido que tiene esto, saber de dónde venimos también. Llegamos al recinto. Son las ruinas. Se restauró en 1975. Miren, acá hay un ingreso y siempre se encontraban con un muro frente a cada puerta. Nunca encontraban las puertas despejadas. Después habían habitaciones interiores. Acá hay una. Ellos siempre tenían lugares escondidos.
habitaciones dentro de las habitaciones, miren. Uy, qué bacán. Y por acá podemos encontrar otra habitación acá atrás. ¿Eh? Que caiga una persona durmiendo. Siempre estaban protegidos. De nuevo, un ingreso, una pared. ¿Eh? Voy a despejarle el camino. Aquí encontraron el trono del curaca, del jefe administrativo de este lugar, estaba aquí. De aquí daba la orden. Miren la vista, por favor. Bueno, yo ni siquiera conocía este lugar, ni siquiera sabía que existía. Y me da mucha lata que esté tan poco cuidado. Se ve que hay cero preocupación. Ellos mismos vienen, se suben, se caen las piedras. Y me encantan las salidas pedagógicas. Me decía el profesor, les hacía ver las diferencias de las casas, por ejemplo. Cuando íbamos por la población de Nogales, las casas eran mucho más pobres de donde viven ellos, que tampoco son. Pero eso es un poquito mejor que donde viven ellos. Es una comuna. Entonces, para que ellos notaran la diferencia, ahora yo no sé si la notan, porque entre ellos están tan emocionados por el viaje. Súper bueno que salgan, además que los hace también crecer un poquito como persona. Trato de involucrarme lo más que puedo. Voy a hartas reuniones, también participo con la directiva del curso y es un curso bastante bueno, encuentro yo. Hay que salir ahora que son chicos, porque después ya tienen otros intereses, pues. En octavo ya como que se te pierden, se te arrancan los pololos, los que andan pinchando, pero aquí todavía están jugando, todavía juegan. Entonces hay que aprovechar, sacarles el provecho a eso, que jueguen todavía, que sean niños. Que es tan corta la niñez en el fondo, sobre todo ahora. Acá estaban los cementerios también. Ay, ya, no me asusta, tío. Tío, no me asusta. Ay, yo quiero ver el cementerio. Quiero ver un hueso. Oigan, los libros que yo he encontrado sobre esto dice de la existencia de tres cementerios. Uno allá, el otro acá abajo y el otro no tengo idea. Ahora, también alrededor de los muros encontraron restos de cuerpos humanos, huesos, pero dispersos. ¿Ya? Y eso habla de una permanencia muy prolongada de los incas en este lugar. Los incas eran un pueblo que vienen desde los Andes peruanos y su principal ciudad era el Cusco. Ellos se expandieron desde Ecuador hasta la zona central de Chile. Eso lo hicieron en el mismo tiempo en que llegaban los españoles a estos territorios. Y ellos también se encontraban, los incas, en una guerra civil. Dos hermanos estaban peleando por el territorio y eso les quitó fuerza y les hizo ser vencidos rápidamente por el invasor europeo. Los incas tenían dos caminos principales, uno por la costa y otro por la cordillera, pero también tenían caminos transversales que unían ambos caminos. Pero ellos tenían un sistema de mensajería. ¿Se acuerdan quién eran los mensajeros? Los chasquis, que estaban en unos lugares llamados... ¿Cuál era la distancia entre los tambos? 5 a 10 kilómetros. Ah, cuando el terreno era disparejo. 5. ¿Y el terreno parejito? 10. ¿Y cómo recorrían los chasquis el camino? ¿Iban así? El mensaje lo llevaban en unas tiritas de hilo. ¿Alguien sabe cómo se llama esas tiritas de hilo? El quipú. Y ahí van los mensajes. Esa guía la tienen que estudiar y la tienen que contestar ellos. Ahí están los contenidos mínimos que se nos exige. ¿Cuánta inteligencia y tecnología usaron para trabajar allá? ¿Cómo conocían el medio, la naturaleza? ¿Comían carne? Sí. ¿Y qué carne comían? Llama. La alpaca la usaban para sacar el pelito, para hacer lana, una lana muy fina. ¿De dónde podían obtener agua los habitantes de esta fortaleza? Allá arriba hay una mina, y en esa mina hay una vertiente. Entonces podían circular por el cerro y llegar a buscar agua allá. Aquí habían vasijas. Pero si estaban sitiados por mucho tiempo, no podían bajar acá, podían encontrar agua allá. ¿Saben? De todas las vasijas pudieron armar una sola. Y yo la conocí antes que se la roban. ¿A comer? ¿Quién me va a hacer la pregunta 9 para que aparezca en la película?
que no lo sé, me gusta preguntar harto. La otra vez cuando estaban arreglando la casa, yo no sabía lo que era flower y le preguntaba cualquier cosa al maestro, las cosas que yo no sabía. Es una cosa para pegar la cerámica y para que le dé color a los compartimientos. Siempre cuando están haciendo explosiones, todas esas cosas en mi casa, yo pienso, si esto lo retrocediéramos, ¿cómo estaría mi casa ahora? ¿A dónde estaría? ¿Qué habrá pasado por aquí? Todas esas cosas, siempre me pregunto. Es una cosa como que aquí, ¿quién estaba? ¿Quién entraba acá? Todas esas cosas, siempre me lo he preguntado. Son puros pololos, escarabajos y escarabajos de hartos colores. Anda aquí, como si tuviera un triángulo. Porque me gustan los bichos. Hay algunos que dicen que ay, qué asqueroso y todas esas cosas. Son casi de nuestra parte. Igual no sirven. Hay algunos bichos como el caracol que sirve para hacer medicina. Dicen que la baba es por lo asqueroso y cuando uno le echa sal se empieza a morir. Casi nadie sabe eso. Ojalá que no lo experimenten nunca, porque si no estaríamos matando a la naturaleza. Eso. A mí me gustan los insectos. Yo tengo una araña poquita mascota. Se llama Lulú. Un día la traje al colegio para disertar sobre la araña pollito. Dicen que ellas pican y no hacen nada, excepto yo me la he colocado en la cabeza. ¿Y no me da miedo? Todo le tiene susto cuando muerden, pero ellas cuando muerden a lo más te duermen el dedo y nada más. Por eso, cuando muerden, ellos dejan paralizar a la presa y ahí se la empiezan a comer, se la comen viva, por eso. Siempre todos le tienen miedo a eso. Yo todavía me sé el nombre científico de la viuda negra. Se llama la Antropodus mantacus. Porque a mí me tocó disertar de la viuda negra. A veces yo cambio la voz cuando voy a disertar. Ah, yo también, yo siempre me persino. Yo como que cambio la voz así. A veces yo me pongo tieso y me pongo nervioso. Tieso así que me siento duro porque no me puedo ni mover porque estoy nervioso. Yo nunca me pongo nervioso porque siempre cuando diserto a alguien miro un punto fijo y no pesco a nadie, solo hablo lo mío. Eso es lo único que hago para no distraerme, solo miro un punto fijo. Ejemplo, le estoy hablando a usted y no me interesa ni la cámara ni el micrófono que hay. Estoy hablando a usted y estoy hablando de lo mejor. Y así yo diserto y no me pongo nervioso. Estaba tratando cómo no me ponía nervioso porque por esas cosas a veces me bajaba la nota. Y como todos me están mirando, me pongo nerviosa. Yo cuando diserté de la araña pollito no me coloqué nerviosa. Fue la única vez que no me he colocado nerviosa porque yo ya sabía todo. Yo ya la tenía. De mascota. Yo cuando estoy nervioso lo único que hago es mover los pies. Por ejemplo, yo estoy así parado y hago así. Estoy así todo el rato. Sí. Ah, no, yo hago. Y ahí después me calmo, empiezo a hablar y otra vez empiezo. Sí, siempre. Yo cuando diserto me pasa algo extraño porque siempre yo cuando voy a disertar me pongo nerviosa. Y cuando termino de disertar, ahora me dan ganas de nuevo de ir a disertar. Por eso me da rabia, porque siempre cuando entro a disertar me da vergüenza y después quedo con las ganas de disertar. Estoy satisfecho con mi profesión, estoy contento, porque cada día busco más, descubrir más, hacerlo mejor. Y todavía no me canso de hacerlo. Yo creo que cuando me canse de hacerlo es cuando van a venir los bajones. Ya, yo me alegro de ser profesor, me gusta. Ya me gusta enseñarle a otros profesores. Yo sé que en algunas cosas ha llegado el momento de maestro. Es decir, que hay profesores 20 años más jóvenes que rápidamente pueden acceder a algunos conocimientos si uno se los da. Este lugar yo se lo mostré a mis colegas, a todos los colegas del departamento. Y todos han aprendido a hacer la clase acá y se han motivado por venir. ¿Cómo estás, así? ¿Estás en el turno? Ay, yo quiero tomar agua. Marche, déjame la tarde. Después del mar. Estoy llenando una botella. Voy a mandar. Y todos los años traemos todos los cursos y el colegio sabe que vienen los cursos y la escuela prioriza estas salidas, que es lo bueno. Es decir, no le dicen, oye, pero ya voy a sacar el curso, qué problema, no, salgan, es lo primero que tenemos, saben que aprenden a decir los chiquillos. Cada uno se va del asiento que se fue delante. Cada uno se va del asiento. Cada uno se va del asiento.